Bai, bale, ba. Bueno, egun guztioi eta mila esker etortzeagatik, gaurko saio honetara, saio berezia, benetan. Eta lehenengo gozan ongi etorri, Zero Zabor guretan eta Zero Zabor enpresak sari banaketa ekitaldi honetara. Sari hauek ingurumena eta obra hidraulikoetako departamentua eta Mater Museo haren arteko lankidetzatik sortu ziren, Ecofish, 2020 proiektuaren barne. Itxasoko zaborra arazo larria da, noski. Eta oraindik ez da konponbiderik aurkitu. Gure portaera aldatu behar dugu, noski. Eta horregatik, kezkatzeaz gain, arazo horrentzako irtenbideak bilatzen dituzten ekimenei lagundu behar ditu, diegu. Gaurkoan egiten ari garen bezala. Nazio Batuek, o Batuak, eta Europa bide horretan ari dira lanean, eta gu ere, Gipuzkoan, hortan ari gara. Testu inguru horretan sortu zen Ecofish 2020 proiektua, eta Mater Museoarekin lankidetza proiektu horrek, besteak beste, hondakinen prebentzioan lagunduko dituen ideia berriak sortzen ditu. Gaurkoan, herritarren eta enpresen lana saritu nahi dugu. Zero Zabor guretan, lehiaketaren barruan hondakinen sorkuntza prebenitzeko proposamenak eta ideia berriak eman dizkigutelako. Alde batetik, herritarren mailan praktika iraunkorragoak ezartzeko eta bestetik enpresa mailan jasangarriak diren negozio aukera berriak hausnartzeko. Resumiendo, y no me voy a repetir del todo, pero es verdad que esta acción que hemos realizado, si me permitís, porque siempre hablamos que en el cambio climático hay que pasar a la acción, esto es pasar a la acción. Lo hacemos con Mater Museoa, lo hacemos con todos vosotros, los premiados, con la sociedad guipuzcoana, donde tenemos que ser, evidentemente, ejemplares en este tema. Lo somos, solo falta que nos lo creamos y yo creo que nos lo empezamos a creer. Y la labor que hacemos es verdaderamente importante. Hablamos de todos los proyectos internacionales, de lo que nos dicen las Naciones Unidas, lo que nos dice la Unión Europea. Lo más importante es lo que hacemos en casa nosotros, en nuestro territorio, en nuestro espacio. Y este es un ejemplo magnífico de compromiso y de pasar a la acción. Eta orain, izaskun zurea da hitza, eta zuk azalduko duzu Zero Zabor guretan proiektuaren norabidakoa. Vale? Ba, izaskun zurea da hitza. Eskerrik asko, José Ignacio, mila esker, guztioi, etortzeagatik, eta parte hartzeagatik, ba, lehiaketa honetan. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y bueno, quería comentaros un poquito dónde se enmarca este proyecto. Como bien ha dicho José Ignacio, Ecofish 2020 viene ya de un proyecto que nació hace ya 6 años, en el que, gracias a la colaboración público-privada y sobre todo pues, de la iniciativa de dos asociaciones guipuzcoanas, Itxasvela y Itxasplanet, vinculadas a la mar y preocupadas por la problemática de las basuras marinas, pues ya empezamos un proceso donde quisimos activar esa búsqueda y esa implementación de soluciones para la contaminación marina y fluvial, ¿sí? Itxasvela, aquí representada por mí misma, ¿sí? Anualmente desarrolla una campaña marítima de sensibilización ambiental a bordo del pionero e innovador Barco Museo Evasivo Mater, ¿sí? Dentro de esta campaña es donde se ha marcado este proyecto que estamos aquí hoy premiando. Aurten badugu oso urte berezia, bai, zaila izan dena, bai, saiatu gara ahalik eta informazioa eta jarduerak egokitzen situazio ontara, ta? Eta kanpaina honetan egin dugu ontziarekin, irten gara portuz portu, eta bizka. Eta jarduera ezberdinak garatu izan ditugu, bai divulgazio, bai parte hartzea sustatuz, horietatik, itsas hondakinen arrantza, datu hondakinen bilketa eta bar. Eta hoien inguruan, ikusiko dugu orain, ongi iruditzen bazaizue pixka bat, laburpena.
Gaurkoan zero zaur guretan kanpaina aurkezten ari gara. Hemen gaude erakunde gehienak, Eusko Jaurlaritza, Aldundia, Udalak, baita ere Kutxa Fundazioa eta baita ere Libera proiektua. Ezinbestekoa da erakundeak proiektu hauen atzean egotea bultzatzea. Baina bereziki importanteena da gure bizitza arguntan, eguneroko bizitzan egiten dugun zaborbilketa eta nola kudeatzen dugun hori. Ezinbestekoa da guk kontzientzia hartzea eta gurek zaborrak ondo kudeatzea. Tenemos que evitar que los residuos lleguen al mar. El 80% de los residuos que llegan al mar los provocamos nosotros en nuestra vida diaria. Eso es lo que tenemos que evitar. Arrancamos ya la campaña Cero Sabor Uretan. Empezamos en Hondarribi con actividades de pesca de basuras marinas, con la exposición a pie de puerto para conocer la problemática y también las soluciones que tenemos en nuestras manos, las visitas a nuestro máter, a nuestro barco museo, y posteriormente iremos a Getaria, Ondarru, Bermeo, Portugalete, Bilbao y vuelta a Gipuzkoa, Mutriku y Pasaya. Estamos encantados, encantadas de recibir a voluntarios, a gente para que participe en las actividades y también para que se involucre en las soluciones que tenemos todos y todas en nuestras manos. ¡Os esperamos! Bueno. Va, Ederkin, en el marco pues de esta campaña, una de las iniciativas que hemos puesto en marcha, como sabéis, pues ha sido la del concurso Ekin Zero Zabor Uretan, que se ha querido de alguna forma premiar pues la labor ciudadana en prevención de residuos. Y tenemos el gusto ya de presentar a los premiados. Es que ricasco, Mónica Pedreira. Es que ricasco, Itaskun. Pues como bien decía Izaskun, dentro del premio Xero Sabor Uretan, la modalidad ciudadana, los premiados han sido por una vida más sostenible, Iván Esparza y Joskia Asparren. Son una pareja de navarros que están detrás de un blog llamado Una Vida Más Sostenible, difundiendo tips de cómo poder hacer con sencillos gestos en nuestros hogares llevar a cabo una vida más sostenible. Desde el año 2017 nos van contando sus avances de una manera divertida, sencilla, que permite acercar sus mensajes a todos los ciudadanos. Han ganado el concurso Zero Sabor Uretan con su propuesta de un kit para llevar a trabajar y no generar residuos, que está compuesto por una botella envoltorio para meter la comida, un vaso para el café y todos ellos son reutilizables. Como vemos, pequeños gestos cotidianos que todos podemos hacer y que entre todos, como bien decía el diputado, podemos ayudar a cuidar el planeta. En este caso, debido a las restricciones de movilidad, como he dicho, son navarros, no nos han podido acompañar, pero sí que nos han mandado un vídeo al cual doy paso para que les conozcamos un poquito más. Hola, buenos días, yo soy Iván. Yo soy Oskia y somos las personas que estamos detrás de Una Vida Más Sostenible. En primer lugar, agradecer a Mater Museo esta iniciativa y este concurso de ideas y a todas las organizaciones y entidades que están detrás de él y lo apoyen. Que nada, deciros que estamos súper contentos y súper ilusionados con haber recibido este premio, que es un fantástico paseo por el mar en el máter. Y bueno, nosotros participamos con una fotografía en la que mostrábamos el kit que llevamos a nuestro trabajo con una botella reutilizable y unos vasos y un envoltorio para llevar el bocadillo, unos frutos secos. Nos parecía muy importante poder mostrar en esa foto que con un acto tan sencillo como organizar ese kit y tenerlo para llevarlo al día siguiente al trabajo, se podían ahorrar muchísimos residuos porque de otra manera esos utensilios probablemente serían artículos desechables. Como dice Oskia, nos parece muy importante reducir los residuos, porque al final estos residuos que ves en las aceras, que acaban en la naturaleza y al final en el mar, nos parece lo mejor es que el residuo que no se genera. Por eso también consideramos que la ciudadanía también tenemos un papel muy importante en esta reducción de residuos en la que decía Iván, y también muchas veces nos olvida esa fuerza, ¿no?, que como ciudadanos y ciudadanas tenemos pues para poder conseguir determinados
cambios, sobre todo en la manera de consumir. Eso es, al final lo importante son los pequeños gestos, llevar tu bolsa cuando vas a hacer la compra, tu carro, rechazar plásticos innecesarios, comprar a granel en el pequeño comercio. Nosotros lo mostramos en el proyecto que tenemos en redes, en la que se pueden ver los pequeños gestos que estamos metiendo en nuestra vida para que sea más sostenible, más ecológico. Como decimos en nuestra cuenta, hay otra manera de hacer las cosas más respetuosa y más sostenibles con las personas y con el medio ambiente. Creemos que es muy importante tejer redes, concienciar y concienciarnos todos. Nos parece que solo no se puede con Amigas Sí. Por eso nos parece una iniciativa muy, muy bonita y muy importante la que se ha hecho con este concurso, en la que hemos podido compartir, ¿no?, entre todos y todas, pues todas estas experiencias. Y que un abrazo muy grande, que esperamos vernos pronto. Un saludo desde la Vieja Iruña. Agur. Agur. Bueno, jarraituko dugu, saridunekin. Bueno, herritarrak ez ezik, badakizuenez, baita ere, aurten Zero Zabor kanpainaren baitan, saritu nahi izan ditugu Gipuzkoako enpresak, hondakinen prebentzioan lanean ari direnak, eta horretarako martxan jarri genuen Zero Zabor enpresak idei lehiaketa. Eta zorionekoak baita ere gu, jaso ditugula oso lan bikainak, eta honi buruz, Monika Mesedez? Eskerrik asko. Bueno, como bien decía Izaskun, el primer premio para las empresas es para la empresa Irizar, precisamente por una propuesta que tienen muy original de un proyecto, que es el proyecto ISIR, y donde lo que hacen es reciclan y hacen upcycling con esos residuos que ellos generan y han sido capaces de transformarlos en productos como mochilas, bolsas, neceseres, con un merchandising precioso que es un ejemplo claro de lo que es la economía circular. Para que lo conozcamos un poco más, le voy a invitar a Oyane Sanz Bello de Irizar a que venga y nos cuente ese maravilloso proyecto que tienen. Oyane. Artur Zulesaria, Mercedes Oyane. Bueno, eskerrik asko sariagatik, ilusio pila bat ematen digu sari honek, eskertu lehenengo sariari, honek benetan ematen digulako aukera, bizibilitatea emateko egiten diren, enpresaletik egiten diren esfortzuei, eta lan bikainei ere bai, ez? Lantegian egindakoari adibidez. Bestetik, Maus Fundazioakin beraiekin lankidetza proiektu badalako, sekulako jende zoragarria topatzen dugu egunero Emausen, eta holako proiektu beraiekin hasitakoa da. Horri esker beste asko jarri ditugu martxan, eta espero dugu urte askotako beraien ingenioa erabiliko degula beste proiektu pila bat martxan jartzeko, ez? Eta azkenik nola ez, nere lankideak, Irizarreko nere lankideak, eskertu hondakinen kudeaketan egindako lanarengatik, eta gero askotan langileak berak etortzen zaizkigulako proposamen onak egitera, ez? Eta hori behar dugu animatzeko eta erakusteko industria munduan ere bai egin daitezkela proiektu txiki hauek bezalakoak eta oso politak. Eta orduan guztiei eskertu. Argazki bat, bai. Aquí. ¿Estamos bien separados? Bye. Vale, córrela, ¿eh? Deco. Bueno, jarraituko dugu, Zero Zabor enpresak lehiaketa honetan egia san, lehenengo saria jaso eman dugu jada, baina esan bezala, izan ditugun proposamenak oso onak izan dira, eta horregatik nola baite, nahi izan dugu aipatu, baitare beste bi lanen emaitzak, ez? Eta horretarako, mesedez, Monika? Vale. Bueno, como decía Izaskun, se ha querido premiar por medio de dos Accesit a otras dos empresas cuyas propuestas nos han parecido innovadoras y también de mención especial. El primer Accesit es para la empresa Sutargi
que básicamente es un proyecto que consiste en la reutilización, el reciclado de esos palets y en transformarlos pues en numerosos objetos inmobiliarios que de verdad son asombrosos. Pero como tenemos aquí a Marta Rosende de Sutargi, le voy a invitar a que sea ella la que suba y nos cuente más sobre su proyecto. Marta, pues cuando quieras. Gracias. Bueno, egunon, proiektuaren azalpenariekin aurretik eskerra eman nahi nizkioki Sutargi eta Deko Sozial enpresen talde osoan izenean, Mater enpresari eta ingurumean saiari sari berezionengatik. Mila esker. Bueno, como decía, buenos días. Antes de dar comienzo a la explicación del proyecto, de una breve explicación, me gustaría dar las gracias en nombre de todo el equipo Sutargi y Deco Social a Mater y al Departamento de Medio Ambiente por este premio tan súper especial para nosotros. Muchas gracias. Bueno, Deco Social es un proyecto de la empresa Sutargi que nace del programa Landus, que es un programa para la mejora de la empleabilidad subvencionado por la Diputación Foral de Guipúzcoa y dirigido a personas en situación de riesgo y exclusión social. Desde el año 2019 tenemos otro programa subvencionado con la Diputación Foral de Guipúzcoa, el programa PAIFIL, que está dirigido a jóvenes entre 16 y 23 años, que también participan en el programa, en el proyecto de ecosocial. También se han unido a participar en el proyecto de ecosocial. Bueno, esto es un proyecto de cocreación que, mediante el cuidado y sostenibilidad del medio ambiente, genera mobiliario reciclado con el objetivo de invertir todas las ganancias en la inserción sociolaboral de los colectivos más desfavorecidos. Entonces, ¿qué tiene de diferente este proyecto? Pues que mediante el proyecto, por una parte, evitamos la generación de residuos, dando una vida nueva a los mismos, como bien ha dicho la directora de Medio Ambiente, y favoreciendo la creación de responsabilidad social y ambiental y, a su vez, trabajando en la mejora de la empleabilidad de las personas en situación de vulnerabilidad. Bueno, muchas gracias de nuevo por este premio tan súper especial y un abrazo muy grande a todo el equipo. Muy bien. Listo. Bueno, y tenemos un segundo Accessit, Mónica. Eso es. Bueno, y para acabar, el segundo Accessit es para la empresa 3R3D, Technology Materials, en el cual tenemos aquí a Josu Aseguinolaza, que le voy a invitar que acceda y nos acceda al escenario y nos explique ese maravilloso proyecto que tienen con un carácter innovador y diferencial que hace que sean capaces de transformar residuos y con la tecnología que tienen son capaces de darles también una segunda vida. Así que Josu, no hay duda. Eskerrik asko, ez dakit merezi dugun, azkenean 0-0-0 ez gera iritsi 0-0 edukitzera, baina bai, mila esker behintzat komentatzeagatik zer egiten dugun, eta aukera emateagatik pixkat gure balio proposamena erakusteko jendeari. Guk egiten duguna, bueno, saiatzen gera, aldugun eta material gutxien erabiliz, material hori edo pieza horiek berriro berrerabili edo berriro konpondu eta azkenik birziklatu alditugun gauza gehienak. Askotan materiala, plastikoak, beste batzutan bueno, gauza asko dira eta gauza asko dira baita enpresa edo zentro teknologikoekin egiten dugun lana eta ezin dugu ia dena esan, baina aldugun guztia nahi dugu konpartitu behintzat. Eta hori, eskerrak ekipoari, familiari, emazteari ere bai, azkenean Mater nik ezagutu nuen bezala, nik aprobetxatu dut pixka bat semeekin konziliatzeko eta igandean pixka bat despejatzeko eta beraiekin mobilak utzi aparte eta egoteko beraiekin pixka bat ondo eta erakutsi zer egin behar duen behintzat pentsatzen dudan nik jende gazteak.
Eta hori da, gure proiektua da hori. Badaukagu, nola esaten da, granja de impresión moduko bat, gure instalazioetan, oraingoz Irunen gaude, ez dakigu nun bukatuko dugun, baina horari gera bidasoa inguruan, ba, gure lana erakusten. Eta eskerrik asko berriro izaskun, eta guzti dali. Guztia, zorionak, Josu, zorionak. Bai, oso. Bueno, zuka, nik hemen. Oso ondo. Orlando. Así. Eso es. Y ¿a Izaskun se le ve bien? Sí. Orlando. Eskerrik asko. Bueno, José Ignacio. Venga, José Ignacio, hitz batzuk izango dituzula izteko. Bueno, ba, mila esker denoi, ez? Eta, bueno, argi ikusi da. Hau ez dala bakarrik gure eroko saioak edo bizitza, baizik eta hemen balore eta hitz egin dugu baita ere, ez? Denetatik hitz egin dugu. Egia da, gure eguneroko portaera aldatu behar dugula, baina egia da baita ere, zuek azaldu dituzuen adibideak ba oso garrantzitsuak direla. No, para terminar, muy brevemente, lo que comentaba es que efectivamente estamos hablando de Cero Sabor Uretan, de un proyecto muy concreto, pero también hemos hablado de valores, ¿no? Estamos hablando desde economía social, conciliación, etcétera. Eso es lo que significa todos estos proyectos, ¿no? Que es un cambio de comportamiento, de valores, y eso nos lo que va a impulsar es un futuro mejor y evidentemente el comportamiento diario que iremos cambiando paulatinamente. Y a mí me ha gustado mucho las palabras de todos nosotros, pero el último ejemplo de Josu, la verdad es que me ha parecido impactante de cómo, ¿no?, aprovechando que tenemos la educación es también eso, ¿no? La educación es también cómo aprovechamos el tiempo libre, cómo educamos a ese cambio de actitudes y de comportamiento y de respeto a la naturaleza, de la convivencia que necesitamos impulsar. Por tanto, pues muchísimas gracias a todos. Noski, Mater Museoari. Mater Museoak egiten duen lana ba oso garrantzitsua da guretzat eta gure lankidetza eta gure bide lagun izango zarete. Hemendik aurrera izan zareten bezala eta bueno, eskerrik asko benetan. Muchas gracias a todos. Mila esker! Oie, bai,